fijaros, habéis hemos oído los levántate al joven que lo llevaban a enterrar. La piscina probática. Y después vas a ver afuera. Después subió Jesús otra vez a Jerusalén para una fiesta festiva. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de la ciudad. Hemos visto de los leones por el cielo. Una piscina de cinco pórticos llamada Exalda. Bajo los pórticos que hacía muchos escándalos, había mucho camino, esperando que el agua se le diera a la iglesia, que estaba en el camino, que se había dado. Y el primero que se había dado, hablaba a la iglesia. Había allí un hombre que hacía tiempo de los humanos, que estaba en el camino. Con una camilla puesta. Él les contestó. El que me curó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿y quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el enfermo no sabía quién lo había curado, pues Jesús le había desaparecido dentro del gentío que había. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo, ahora estás sano, no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. El hombre fue a decirle a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por eso los judíos atacaban a Jesús, porque no respetaban el descanso de Jesús. Jesús replicó, mi padre sigue trabajando y yo también trabajo. Por eso tenían ganas de acabar con él, porque además de quebrantar la ley del sábado, se igualaba a Dios, llamando a Dios su propio padre. Palabra del Señor.